estar a todo lujo. Pero esperaos, que hay otra galería que está al lado de esta. Evidente, no. Y es que es una cárcel muy básica, ya lo he dicho. Además, tienen horarios muy estrictos. Si a las 8 no has bajado a desayunar, ya no está abierto. Pero no bajes al comedor porque es... Sí. Qué fino. También lo he inventado, lo he encontrado en internet. Claro, no nos queremos locos con eso. Más que sí son de actualidad y que sí hacen periodismo. De hecho, desde que entregaron la orden de prisión, la prensa no ha hecho más que especular con la cárcel en la que iba a ingresar Iñaki. Y cuando digo prensa, bueno, es que todo el mundo. Pilar Eire, por ejemplo, este fin de semana lanzó varias hipótesis sobre lo que iba a suceder con Iñaki y, oye, no dio una. Por cierto. Otra de las consecuencias mediáticas del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín es que ha habido casi unanimidad respecto al trato que se le ha dado. En general, tanto medios como periodistas piensan que Urdangarín está pues donde se merece. He dicho todos, hay uno que se resiste, adivinad. Es Cristina Pardo intentando entrevistar al abogado de Diego Torres, que es el socio de Iñaki Urdangarín. Bueno, era. Esta entrevista, digamos que resumida, sería «Hay paredes con más conversación». Prisión y su ex socio a punto de entrar también, mucha gente, hoy se va a sentir bastante satisfecha. Es el consuelo que le queda a los que no han trincado, porque cuando conoces las cifras que a este país le ha costado el despilfarro, te dan ganas de hacerte danesa. ¡Qué barbaridad! Igual simplemente se trata de un político que ha cometido un lapsus, o es peculiar, como este que hemos conocido de Venezuela. Ya sabéis que ahí la situación está un poquito complicadita, y es que además algunos de sus gobernantes están haciendo propuestas que ya son para mirarlas aparte. Es el caso del ministro...